Hola, muy buenos días, ¿cómo han estado? Me sentí así como en el barrio cuando llego a tocar la puerta de la vecina. ¿Cómo amanecieron? Pues espero que ustedes estén muy bien, encantados de la vida, porque yo estoy muy bien. Dormí bien, caminé rico. Y ahora pues puras hierbitas estamos comiendo, pero gracias a Dios, todo muy bien y muy feliz. Pues hoy empezamos la semana con habilidades sociales. Yo creo que esto es muy importante. Señor, señora, ¿tiene chamacos que no hacen preguntas, que no saben defenderse, que no saludan, no agradecen? Bueno, pues quédese con nosotros. Este programa es especialmente para su familia. Estamos aquí en Abrazando la Vida. Eso, pues ya estamos aquí y una de las maravillas es poder disfrutar. Ay, ahora sí ya respira uno profundo, ya se imaginará por qué, ¿verdad? Pues cómo andarían los pulmones, cómo andaría también el estrés, el cansancio, la fatiga y todo ese tipo de historias que luego nos embriagan, ¿sí? Y nos llenan de tantas historias. Pues yo creo que aquí es muy importante también el darse un tiempito, estamos aprendiendo, darnos un poco de espacio para nosotros como personas, porque siempre estamos al pendiente de la comunidad, no nada más del barrio, de la familia, del pueblo entero, estamos al pendiente. Y luego, pues nos mandan a hablar de otros municipios y encantados vamos a servir. Así que estuvimos en Navarrocita, en Casa Grande, que es un grupo del Grupo México, donde se atienden a chicos que están pasando por una historia de duelo. Y también agradecer a la comunidad de Musquis, porque hay unas amigas que se reúnen ahí, pues que están viviendo una historia de ansiedad y otro tipo de situaciones emocionales que vamos y compartimos. Ay, pues muy agradables las dinámicas y nos relajamos muy bien. Y pues Musquis tiene un lugar muy especial en mi corazón. Acuérdense que en 1980 yo empecé como profesor en Musquis, así que me da mucho gusto volver por esas tierras y pues agradecido y feliz. Y pues aquí en Piedras Negras seguimos aprendiendo hoy en la cueva de Abrazando la Vida, pues a las 10:30. Oiga, señora, ¿usted es de las que no pide perdón y disculpas y anda siempre pues por ahí pegada en las paredes de vergüenza de cómo le hago? No puedo ver a mi cuñada, no puedo hablar a mi suegra, porque mira lo que les dije y ahora me arrepiento, pero no sé ni cómo hablarles. Pues hoy vamos a hablar sobre el tema de reconciliación, ¿sí? Eso va a ser en la cueva a las 10:30. Pero dentro de las habilidades sociales, este es el tema que vamos a comentar ahorita, pues es bien importante. A veces tenemos chicos que están pasando de la niñez a la pubertad y entre la adolescencia, se nos chivean, son tímidos. A veces nomás dicen, mamá, dame sal. Pues sí, pero la sal la tienen allá en la otra mesa, en algún restaurante, pero el chamaco no es capaz de levantarse o de pedir, por favor, ¿me puede dar sal? O por favor, ¿me trae agua? A veces tenemos chicos muy tímidos, personas que pues andan por todos lados como si anduvieran en su casa, no saludan, no dicen con permiso, muchas gracias, por favor. Todo este tipo de habilidades sociales y muchas más, ¿eh? Esto no es nada más este tipo de conducta, sino mucho más, es muy profundo. Y recuerden, señora y señor, si usted va a solicitar empleo o ya está trabajando en una empresa, en un equipo, es muy importante sus habilidades sociales. Hay gente muy torpe en sus habilidades sociales, por lo tanto, a veces no lo dejan avanzar en algún área laboral, pues porque a lo mejor está muy limitadito, ¿sí? Pero bueno, el mundo nos está pidiendo las competencias sociales, ¿verdad? El autocontrol, el autoconocimiento, la autorregulación y tantas historias que los psicólogos lo manejan perfectamente bien. Así que si usted por ahí nota o siente, oye, pues yo quiero que este muchacho salga, ya tiene 22 años y no tiene amigos, no tiene ningún grupo a dónde pertenecer, bueno, pues ahí hay una necesidad, ¿sí? No es un problema, ¿sí? Lo vemos como una necesidad. Es cuestión de también amorosa y respetuosamente hay que acompañarlos, hay que, bueno, trabajar muchas cosas y eso es muy importante, pues, porque ahorita lo vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Y también, ay, desde aquí les mando un abrazo. Me estoy dando cuenta que nos escuchan y nos ven muchos enfermos que están solitos. Sí, hay algunos que su marido, por ejemplo, las señoras, sus maridos se van a trabajar, ellas se quedan ahí solitas, limpiando la mesa, arreglando cosas, lavando trastes, bueno, tantas cosas. Pero bueno, ya sabes,
Desde aquí le mandamos un saludo muy grande a Yola Lira. Así que ayer la saludé y me dio muchísimo gusto. Y pues ver que hay muchas personas que no ven, pero que sí nos escuchan a través de la radio. Y pues ya saben, nuestro corazón, nuestro amor, nuestro respeto y admiración está con ustedes. Y me da muchísimo gusto que digan que pues ustedes nos escuchan. Les animamos, hasta ya son parte de nuestra familia. Dijo Pedro que no hiciéramos esto. Y dijo Pedro que bebiéramos agua. Pues yo creo que eso también es muy importante. Y también obedezcan a sus médicos. Nadie está solo, ¿sí? Así se los digo a todas las personas que están ahí en situaciones, pues con alguna condición de abandono, de soledad, de enfermedad, de adicción, de discapacidad, de tantas situaciones que hay. Donde ustedes siéntanse que ustedes están aquí con nosotros, ¿sí? Y nosotros estamos ahí con ustedes. Así que nadie está solo y desde ahí hay que empezar a ver la vida, agradecerle a Dios y decir, qué bonito amaneció el día y pues sobre todo a ponerle optimismo, esperanza a todo. Estas 24 horas, por lo pronto estas 24 horas, ya veremos mañana cómo amanecemos. Y pues en el día del santoral, hoy pues si hay muchos, señor, si por ahí hay un hombre, un señor, un niño, un abuelo que se llame Isaías, pues un abrazo fuerte, fuerte, porque hoy es día de San Isaías, San Edelgardo también, Santa Rufina, bueno, Rufina y Rufino también, yo conozco Rufinos, así que un abrazo fuerte, y también a Santa Priscila, o sea que esto, hay nombres, bueno, y hay muchos más, así que hay que celebrar la vida, hay que agradecer también porque estamos ahorita pues con esta actitud y aprendiendo, aprendiendo. No importa, señora o señor, que si tiene 80 años, usted aprenda, aprenda, ¿sí? Ahí está esa capacidad de asombro que nos dicen nuestros amigos, los terapeutas aquí. Hay que asombrarse, no importa la edad, aunque ya vea su proyecto de vida, que dice, no, profe, ya viví todo, ya lo viví, estoy viviendo hasta de más. No, no se quede con esa actitud. Sí, evite ese tipo de pensamientos y trate de decir, bueno, hoy, ¿qué voy a aprender? Póngase a cantar. También están demostrando mucho los terapeutas que manejan la musicoterapia que cantar cambia nuestros neurotransmisores acá en la cabezota, empieza a funcionar algo y se empiezan a conectar unas redes. Si a usted le dijeron que el chango viejo no aprende maroma nueva, le habían mentido. Luz María Ibarra, una psicóloga mexicana, comprueba. ¿Sí? Que cada vez que uno hace un canto, una poesía, hace una actividad diferente, simplemente cambiarse el reloj de una mano al otro y ahí toda la semana tráigaselo por el otro lado, ya verá que eso también le ayuda al cerebro. Así que no se me quede siempre en la misma silla de ruedas, porque también sé que hay algunos que se quedan en la silla de ruedas pegados en la mesa. No, mueva la silla. Péguese a la ventana, vea por la ventana, a ver si pasa la basura, si hay perros, si hay niños, si hay coches. Eso también mueve mucho acá la cuestión mental y enójese menos. Y yo creo que eso también es una gran oportunidad de vida. Respire. Si tiene por ahí Vicks, alcohol, algo pinol fabuloso, ya estoy diciendo hasta marcas, pero huela, 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 ¿sí? Eso es yo sé que a lo mejor no es lo correcto de la aromaterapia, ¿verdad? Me va a decir Paola González, no, Pedro, hay que oler lavanda, limón, naranja, canela y manzana, pero pues a veces no tenemos eso, y si estamos hablando de una persona que está enferma, pues lo primero que tiene por ahí es alcohol y Vicks. Así que bueno, o Yodex, lo que tenga. Si tiene plantitas, porque yo sé que hay mujeres por ahí y hombres también que tienen sus macetitas ahí, el poleo, ¿sí? La menta, la hierbabuena, la lavanda, mueva las ramas así, échale agua, por lo menos eso ayuda también, hasta se van los zancudos con ese aroma. Así que yo creo que es maravilloso poder poner los ojos en la vida, en lo que tengamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás.
República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia, Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad, con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. Lara, Lara, ya llegó Pato. Señores, ya llegamos, ya estamos acá, estamos iniciando semana con toda la actitud, echándole muchas ganas y diciéndole a usted un gran mensaje. Recuerde, las penas y tristezas, mándelas a volar. Eso. Así de sencillo, hoy lo invitamos para que usted se comunique con nosotros, 78-22-815, puede mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Recordarle que estamos en Facebook, en nuestra transmisión en vivo, en Facebook, facebook.com/superchannel12, en Twitter, de igual forma nada más al final, es -12. También le recordamos que estamos en Recuerdo 96.7, si no nos puede ver, nos puede escuchar. Así que bienvenidos, el día de hoy está con nosotros nuestra amiga psicóloga Rosalba Hernández, que le damos la bienvenida a este programa. Rosalba, bienvenida a Abrazando la Vida. Gracias, buenos días. Hola, Pato, ¿cómo estás? Oye, Rosalba, pues qué bueno que estás aquí con nosotros, porque el tema que nos vienes a compartir de las habilidades sociales, ¿cómo son necesarias en la vida y también en el trabajo? En todos lados. Realmente las habilidades sociales, que son estas conductas, fíjense, aprendidas. Esto quiere decir que lo que vamos enseñando a nuestros hijos, cómo se relacionen con los demás, es nuestro propio reflejo. Okay. Así que si vemos que nuestros hijos... Así que si lo que estamos viendo de pronto con la gente cercana es un tipo como de medio bullying o este sarcasmo o este juego que a lo mejor no es tan transparente o estas palabritas que no son tan adecuadas, pues de pronto debemos como que reaccionar en, ah, caray, yo estoy siendo parte de este tipo de habilidad social. Sí. Las habilidades sociales son esto, son las conductas y capacidades aprendidas que nos ayudan a relacionarnos con otras personas, ¿no? Pero deberíamos empezar como a evaluar si son esas relaciones que nos llevan a algo positivo o a algo negativo, ¿no? Como algo que sea funcional o que de pronto veamos que está interfiriendo en que la relación pueda ser mejor. Así que las habilidades sociales, como lo decías, profe, pues tiene que ver con la vida, con el trabajo, con nuestros compañeros en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con la pareja, con nuestros hijos. Entonces, si incluso nuestras habilidades sociales son reflejo de lo que pasó con nuestros padres, eso es real. Entonces, somos reflejo, así que esas habilidades sociales deberíamos que tomarlas un poquito más en cuenta. Ponerle más atención. Poner un poquito más de atención, porque sí es algo que nos compete a todos por cómo estamos viviendo ahorita esta sociedad que de pronto se vuelve muy violenta o muy reactiva, o que no se autorregula, o que no reconoce sus emociones o las emociones de los demás, ¿no? Claro, y fíjate, yo creo que aquí es muy importante lo que comentas. Bueno, a mí me da mucho gusto cuando dicen son habilidades, o sea, que si no las tengo, a lo mejor yo soy una persona muy chiviada,
me da vergüenza como decirle, oiga, a la hamburguesa póngale papas o quítele las papas, pero pues como no dije, pues me quedé con las ganas. Es sí, que en esas cosas definitivamente, tan definitivamente, Pedro, sí, tienes hambre. Sí. Los ejemplos que pones de comida desde que llegamos. Qué rico. Lo evidencian. Estoy a dieta, ni modo. Sí, pero bueno, es parte de, pero bueno, el ejemplo es muy claro, ¿no? Sí, claro. No, y bueno, ahorita tú lo mencionas con comida, profe, sí, sí, pero ¿cuántas cosas nos aguantamos o toleramos pensando que, porque no nos atrevemos a levantar la mano, uh-huh, a defender nuestro punto de vista, nuestra opinión, y decimos, no, pues así me voy a quedar porque pues esto me dieron, uh-huh, aunque yo sé que esto no me gusta? Ándale. Incluso en malos tratos con nuestros amigos, uh-huh, con nuestra familia, decir, híjole, pues es que, pues yo ni sé, o sea, me da lo mismo, o perdí ya tanto mi sentido de entender qué es lo que me gusta y qué es lo que me disgusta, que ya me da igual todo, así, ¿no? Así o la vida. Así es parte de, o así es lo que me ser toca. Así, ajá, es, porque como fue sorteo, entonces eso te tocó, ¿no? Pero la realidad es que no. Qué triste. Hemos perdido esta parte de entender que una habilidad social es dar mi opinión, levantar la mano, defender mi punto de vista. El ser escuchado, ¿no? Y que eso, así es, que podamos tener el valor de decir, oye, pues es que yo quiero que me escuches. Acá estoy. Y quiero que me pongas atención, sí, ¿no? Claro. Incluso quiero que me aclares algo que no me está quedando del todo claro. Así que es importante comprender que si esas son habilidades sociales, si no las había tomado en cuenta o si pensaba que eso se daba con, uh-huh, la vida o que era un don divino, ajá, que nada más a unos les dio Dios y a otros no, pues no, realmente es una habilidad y como lo dijiste, profe, la podemos adquirir, sí, y también la podemos reforzar durante toda nuestra vida. Ahora, fíjate, yo me quedo pensando en imágenes familiares, ¿no? Donde a veces tenemos una mamá mayor, pero a veces los hijos, por la carrera o por, no sé, o por falta también de educación, sí, a veces dejamos a la mamá con la palabra en la boca y, uh-huh, nos largamos. Uh-huh. Eso, aparte de mala educación, pues son muy pobres las habilidades sociales. Yo creo que podemos tener mil ejemplos. Uh-huh. Este que mencionas o lo de la comida, sí, incluso el que son habilidades sociales tan sencillo como el llegar y presentarte. Así es. O sea, y eso es algo que, sí, deberíamos, sí, empezar a promover con nuestros hijos. Oye, llega, preséntate, da la mano, saluda. A lo mejor no van a ir a saludar de un beso o con un abrazo, porque acuérdense que no debemos forzar a los niños a las muestras de afecto. Claro. Sin embargo, llegar, sonreír, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero nosotros también poner el ejemplo, uh-huh, porque de pronto nosotros somos los primeros que llegamos y ya vine. Ni volteaste a ver al otro, sí, nomás, ni escuchaste onda lo que contestó. Entonces, te pierdes, ni el ya vine, ¿no? Nomás escucha el portazo y alguien llegó. O sea, estamos en un... Ladraron los perros, ya alguien se metió. Y según lo fuerte que dio el portazo, pues ya sabes cómo llegó, ¿no? Es. Si de buenas o de malas. Ajá. O quién llegó. Entonces, ese tipo de habilidades sociales son básicas. El poder presentarte, el saludar, el poder entender que estás en una sociedad en donde tú estás llegando y tienes que introducirte. Así ese es. Tipo de habilidades sociales son básicas. Oye, Rosalba, entonces, uh-huh, en este caso, por ejemplo, estabas platicando del tema y estamos poniendo atención. Ay, sí es cierto, es que, uh-huh, yo no me había fijado o no había puesto atención. Claro. Pero tenemos que poner todavía el doble de atención porque lo dices bien. A lo mejor este es el reflejo de mi familia, ¿verdad? Sí. A lo mejor a la esposa no le gusta el comportamiento. Es que tú siempre eres bien grosero, no saludas o nunca dices hola o nunca sonríes. Puede ser de atrás, ¿verdad? De la familia. Sí. Pero tenemos que poner mucha atención porque es lo que le estamos reflejando, claro, a nuestros hijos, ¿no? Sí, y sobre todo que pongamos mucha atención en el lenguaje corporal de los, uh-huh, demás. Y eso es empatía. Fíjense, la empatía tiene que ver nada más con ponerse en los zapatos del otro, uh-huh, y tan básico como lo hacemos en casa, que llegamos y mamá está haciendo de comer o está ya sirviendo y nosotros llegamos y ya vine, ¿cómo estás? Pero ni siquiera, ajá, la escuchaste a ver, oye, ¿cómo se encuentra ella? O si a lo se mejor siente algo mal le pasó. A lo mejor tú llegas contando todo lo que te pasó y ni siquiera te has dado cuenta de que ella en su rostro o en sus hombros refleja están diciendo algo que a lo mejor dice, ah, caray, claro, pues debía haberle preguntado primero, ¿cómo estás, claro, mamá? Y así lo hacemos con todos, incluso con nuestros compañeros de trabajo, que de pronto es, no dejamos el celular y ya vine, o sea, ni pelea al de la entrada, ni no, porque yo vengo concentrado en lo mío, ¿no? Te sientas en el escritorio, oye, ¿a qué horas entré? Ya estaba en la puerta.
Y que incluso nuestras acciones parecieran ya hasta mecánicas, ¿no? Decir lo mismo, platicar lo mismo, ya robotizado, que decimos, bueno, y entonces no somos seres humanos que vamos, que tenemos emociones y que de pronto no nos levantamos con la misma emoción todos los días, o de pronto ya te enojaste, o de pronto estás triste. Hay una razón para todo eso, pero el poder observar lo que te dice el otro corporalmente y también verbalmente te va a decir, oye, me importan las emociones de los demás. Claro, ¿no? Y la manera en cómo se siente una persona, porque incluso a lo mejor puedes llegar a tu casa, hay una visita, pero hay una persona que no sabes quién es y nadie te lo presenta. Sí. ¿Qué dice? Bueno, ¿y este quién es? Sí. ¿O viene a cobrarme renta? Sí. ¿O por qué pues el tienen, cobrador de la ¿por tienda amarilla que sentado adentro? Pero bueno, oye, vamos a hacer un corte comercial, vamos a ir con más. ¿Usted tiene alguna pregunta, alguna duda? Comuníquese con nosotros, 7822-815. Marque, este programa es de usted, ánimo, es inicio de semana. Por ya con una temperatura muy caliente y prepárese porque viene temperatura todavía muy caliente, casi, casi los 40 grados, pero no. Mira, andamos bien prietitos, me dicen el Duvalín, mira el Duvalín. Los colores. Pero no pasa nada, así hay que disfrutar la vida, hay que echarle muchas ganas y abrazar la vida. Vamos al corte comercial, pero tenemos recomendación con nuestra compañera Vivian Luna. Adelante, compañera. Les tengo una gran noticia, y es que han llegado las maderas cerámicas de 15 por 50 centímetros a todas las tiendas de Interceramic. Y eso no es todo, pues llegaron con precios desde 159 pesos el metro cuadrado. Ya no hay pretextos para no remodelar sus espacios favoritos, con la gran variedad de diseños que nuestros amigos de Interceramic tienen para ti. Encuentra las mejores opciones del 1 de junio al 31 de julio. Con Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte, celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Me siento plena de saber que con mi trabajo ayudo a dar bienestar a quien lo necesita. Con cada rescate, damos todo por la vida. Con igualdad de oportunidades, trabajamos para un mejor futuro. Nos preparamos para servir mejor a la patria y a los mexicanos. Apoyo en la reparación de los buques que mantienen la soberanía en nuestros mares y costas. Soy naval y estoy orgulloso de servir a México. Gobierno de México. Vuelos directos American Airlines. Contamos con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro en la tarde. Ingresa a nuestra página www.aa.com y en nuestras redes sociales como FlyDRT. Ahí encontrarás grandes promociones. También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla. El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas, ofrece estacionamiento completamente gratis, no importa qué tan larga sea tu estancia. Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Regresamos, dice compañero, micros abiertos. Ay, Jesús, qué bueno que nos escucha todo. No, estamos platicando de la dieta de Pedro y que tiene ganas de un pan y una hamburguesa y todo eso. Pero bueno. Que cuídalo, Noé. Porque... vegano. Sí, oigan, ya es vegano Pedro Vargas. Le pregunté ahorita al terminar, antes de que terminara la pauta comercial, y le digo, oye, ¿cómo te fue? Dice, muy bien, ahí tengo el chocolate y le hago caso y el pan tampoco. Y qué bueno, porque también esto es parte importante
de lo que traemos detrás de nuestra familia, ¿no? Sí. El quererte callado, el que te entre ansiedad, el que te sientas triste, también te da por comer, ¿no? Sí, sí. Los problemas emocionales. Así es, así es. Acuérdense que el no manejar nuestras emociones de una manera adecuada y autorregularnos, pues nos hace ir a otro tipo de conductas que sí nos hacen daño. Claro. El comer de más, o el dormir de más, o el no dormir, el insomnio, así es. O de pronto ser muy perfeccionistas o ser muy intolerantes, caer en esta parte de la intolerancia con nosotros mismos y con los demás. Acuérdense que todo eso nos habla de una buen trabajo emocional. Eso. Si todos los seres humanos tuviéramos el mismo coeficiente intelectual de 150, así superdotado. Ah, qué bárbaro. Lo único que nos haría diferentes es nuestra inteligencia emocional. Y parte de la inteligencia emocional, pues, son estas habilidades sociales. Perfecto. Es decir, cómo vamos llevando nuestras relaciones, que de pronto nos empezamos a relacionar con gente que es muy tóxica, ahora que se utiliza mucho ese término, pero que es muy nociva, con algunos tratos que no son los adecuados, no son sanos, no son funcionales, y estamos ahí pensando que, así como decías hace rato, Pato, pues este nos tocó, pues realmente no es que te haya tocado ese, no es sorteo, no es lotería, tú decidiste, tú eres consciente de qué tipo de personas estás buscando para que se queden en tu vida. Fíjate. Pero si lo toleras y te aguantas, dices, no, claro, pues es que así es. No es tu cruz, sino hay que cargarla. Sí, mira, yo me quedé pensando ahorita que decías de las actitudes de personas tóxicas o las actitudes tóxicas de las personas enfermas, diríamos. ¿Sí? Todo eso. Porque a veces uno se molesta por lo que están diciendo, por ejemplo, cuando maltratan a un adulto mayor que está embolsando en una tienda. Uh-huh. Y desde aquí le quiero mandar saludos a una señora que ayer me embolsó, y es una señora mayor de la tercera edad y ciega. Sí. Fíjense, wow. Y el chico le estaba ayudando, me decía a mí, la señora no ve, pero no, la señora cogía muy bien las cosas, la felicité y le dije, qué bueno, porque dice, es que hay personas que incluso hasta la movían, casi la tumbaban. Así como que no está estorbando. Sí. Entonces yo digo, una cosa es la cuestión de las emociones, pero también dentro de la intolerancia que dice Rosalba, la gente que es grosera, la gente que pues traerá sus broncas. Pero no por eso le eches el penco encima a las demás personas. Son sus broncas, no las de los demás. Sí, fíjense, en los niveles de que hablamos de habilidades sociales, pues hay habilidades básicas, avanzadas, afectivas, pero en otro nivel, que ya deberíamos de tenerlas, estamos hablando de habilidades de resolución de conflictos sin agresividad. Ándale. Eso nos falta mucho, porque de pronto somos bien reactivos. O sea, tú dices arreglar las cosas sin violencia. Arreglar las cosas sin violencia. Así es. Se prende de volada. Y después de todo eso, poder hablar de habilidades para lograr que se quite el estrés o poder lograr manejar este estrés. Fíjense todo lo que deberíamos aprender y nos quedamos en habilidades básicas porque pues ni presentarnos lo hacemos, ¿no? Ahorita que decías, profe, que felicitaste a esta mujer de la tercera edad, una de las habilidades sociales es poder hacer cumplidos y aceptar los cumplidos. Que sean, oye, gracias, oye, qué bien te ves, gracias. No, ay, no, ¿cómo crees yo? Pero mira las fechas en las que ando. Claro que nos cuidamos y que eso se nota. Entonces, hagamos cumplidos, enseñémosle a nuestros hijos a dar cumplidos. Oye, qué bonita está tu casa, oye, qué rica te quedó la comida. O qué guapa se ve, oye, la abuela. Así es, o sea, todo eso son habilidades sociales porque tiene que ver con la aceptación, con la empatía, porque somos seres sociales y que tú también aprendas a aceptar esos cumplidos y que no te dé pena. Y si hay personas de esas, ¿eh? Porque yo conozco a una chica que así era. Oye, qué bien te ves. Nada que ver, yo siempre digo X. Sí. Oye, qué bonita tu casa. Ay, casilla que tengo yo. O sea, siempre me ponen negativo. Digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? O sea, y aunque ¿por qué nunca aceptas? Y aunque la tendencia sea del ser humano muy negativista siempre, no, sí, debemos de como frenar esos pensamientos negativos y mejor aceptar y decir y gracias. Y acuérdense que el poder de la gratitud te lleva a otro nivel que también tiene que ver con habilidades sociales. Claro, y cambia, fíjate, todo, ¿no? Aceptar. Para, una madre, por ejemplo, yo que trabajo con muchas mamás, a veces ves a un niño y decirle, oye, mira tu niño, qué listo, qué inteligente. Incluso voy a hablar de las mamás del Cerezo, que ayer me las encuentro ahí, las señoras en la visita, a la hora de la visita, y veo a los muchachos ahí platicando con su mamá. Le digo, ¿usted es la mamá de este muchacho? Sí, se está portando muy bien, señora. Bueno, la señora se ilumina. Sí, pues fíjate, su muchacho en la cárcel, pero agradeciéndole a la mamá y diciéndole, es muy buen muchacho, está aprendiendo muy bien aquí. Yo creo que eso también ayuda mucho. Bueno, y a una mamá
bueno, le cambia la vida. Y entonces, hablamos de habilidades sociales básicas, pero hay también habilidades ya sociales que son avanzadas, que tienen que ver con pedir ayuda. ¿Cuántas veces no nos aguantamos y, o más bien nos aguantamos y no, yo puedo, aunque no puedas? O sea, pedir ayuda te habla de una habilidad social. Oye, ¿me puedes ayudar? Oye, necesito de tu colaboración. También dar instrucciones. A veces pensamos que el otro nos va a leer el pensamiento. Oye, quiero que hagas esto y esto y esto. A explicarlo paso a paso. Y entonces, otra habilidad social es aclarar. Es decir, pedir una aclaración cuando algo te esté como que dices, como que no está bien, no está bien dicho. Sí. Entonces, este tipo de habilidades sociales que ya son avanzadas, pues te llevan a pensar, oye, entonces ¿debería yo pedir ayuda? Por supuesto. Entonces, ¿yo debería explicar y dar instrucciones? Claro que sí. No se queden con esta parte de que pensamos que el otro nos va a leer lo que estaba acá en nuestra cabecita, porque no es así. Y esto es muy personal, ¿eh? Sí. Porque a veces de repente te voy a decir, oye, ¿tú qué traes conmigo? Que tengo varios días que te veo medio serio, ni me hablas. Y que dices tú, ¿yo? Sí. ¿No me he dado cuenta? Pues ahora voy a poner más atención. Fíjate, profe, yo estaba pensando solo en aclarar que, oye, que me explicaste este procedimiento y no, como que no entendí. Pero tú estás hablando de algo más profundo, profe, cuando de pronto queremos buscar una aclaración en las emociones de los demás. Que esto tiene que ver también con inteligencia emocional y con la empatía. Mira. Poder entender el rostro del otro. Oye, ¿qué te dice la cara del otro? Que a lo mejor no durmió bien, que a lo mejor no descansó lo suficiente, que a lo mejor ¿andará enfermo? Tiene sus ojos llorosos, su comportamiento, diferente. Su lenguaje corporal es otro. Entonces, poder interpretar las emociones en el rostro de los demás o en el cuerpo de los demás, te dice que estás hablando de habilidades sociales, te está importando lo que estás sintiendo. Entonces, si tú quieres aclararlo, oye, ya van varios días que te veo de esta manera, solo quiero corroborar primero que es correcta mi interpretación y segundo, pues preguntarte si necesitas algo. Claro, ¿no? Como los amigos, ¿no? Como los amigos, que a veces siempre tenemos un amigo que llega a las tardes, oye, ¿no tienes un cafecito? Oye, si este tiene 2 semanas que no viene por su cafecito, algo le está pasando. ¿Qué vio? ¿Qué le dije? Ajá, entonces aclararlo. Pedro le dijo. Oigan, aclararlo es muy válido, porque de pronto así se hacen las malas interpretaciones y a lo mejor así se van haciendo las distancias entre los amigos, entre la familia. Me dijo algo que no me gustó. Me dijo, o ya tengo 3 años que no. O sea, ¿por qué te esperaste 3 años para aclararlo? O sea, ve y dile, pregúntale, llámale. Y todo porque no llevé el azúcar. Ajá, y era una tontería, ¿no? Que a lo o mejor te llevaste la cuchara mía. Pero lo mejor fue que se me olvidó llevar el azúcar porque estaba pensando otras cosas, porque te iba a llevar un pastel y por eso olvidé el azúcar. O de pronto agarré todo lo que y me eché la cuchara y ni me di cuenta, ¿no? Pero para ti es, me robó la cuchara. Si así se roba la cuchara, seguramente ya se ha robado tantas cosas de mi casa. Se me hace que es el que se lleva las cucharas de todo el barrio. Todo eso se va llevando en un malentendido. Y fíjate que es bonito, ¿no? Es bonito el preocuparte por los demás, el ver su rostro. Yo llego a cabina y estoy con 2 compañeras más en la radio, y pues todos los días nos vemos, los días nos vemos y ya nos conocemos y me quedo, o sea, me da mucha satisfacción a mí el que llegan de repente y con su comportamiento desde la entrada a la puerta, ya sé que algo está pasando. ¿Qué tienes? Oye, ¿por qué andas con esa cara? No dormiste, te divertiste de más, vienes enfermo y todo. ¿Cómo sabes? Ya compartimos tanto tiempo acá. Y que te decía yo que sentía bonito porque lógico es el preocuparte por los demás, ¿no? Preocuparte por el ser humano, por tu compañero, por tu hermano, por tu mamá. Y que también se preocupan por ti. Y que dicen, oye, qué padre que a lo mejor en mi casa ni me notaron, pero mi compañero de trabajo sí me vio y bueno, ya saco lo que traigo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Es que sí tengo una situación y me está matando esta situación, me está incomodando, pero ya te la voy a platicar. Y qué bueno, ¿no? Sí. Es un desahogo, la persona saca todo lo que trae y tú te sientes bien porque dices, bueno, sé escuchar a las personas. Así es. Eso que mencionas, Pato, pues es parte de una habilidad social que debemos ejercitar todos los días con todas las personas que vemos a nuestro alrededor. No tienen que ser solo nuestros compañeros o nuestra familia, es decir, relaciones interpersonales muy cercanas. También, como lo decías, profe, oye, la gente que empaca en los supermercados o la gente que va, el mesero en el restaurante, la gente que se acerca para venderte un periódico,
simplemente que lo voltees a ver y que digas, no, gracias, eso ya es, o a veces nada más así de, te ignoro. O sea, ¿por qué no lo volteas a ver? ¿Qué te mueve o qué sucede uh-huh. dentro de ti que no puedes claro. manejar o que no puedes llevar? Y también regular a veces, porque mira, estás en una mesa, en un restaurante, y a lo mejor viene un chico o una chica, y pues no sé, a lo mejor pega ahí con algunas cosas. Pues es que este que no se fija, aquí dice que está en entrenamiento. Entérate. Sí. Todos empezamos torpes. Sí. Así que más cuidado con la gente, porque me molesta mucho eso. Sí, y fíjate, ahorita mencionábamos, bueno, algunos ejemplos, pero con toda la gente que nos vamos topando en nuestro día a día, deberíamos procurar esta parte del voltear a ver, uh-huh. escuchar, ver que cómo se sienten. No nos vamos a dar terapia con cada persona que nos encontremos, pero sí, tú volteas a ver ajá. al otro y es decirle al otro, oye, sí existes, sí te estoy claro, viendo, oye, por supuesto. Y cómo le cambia la cara a la persona, sobre todo a las chicas que traen sus gafetes y aquí dice Samantha. Sí. Dice, hola, Samantha. Claro, sí, o sea, ¿para sí, qué sí. creen que le ponen el nombre a los...? Para que lo lea. Pues sí, y para que te dirijas con ella por su nombre. No es nada más la muchacha o no es nada más claro, es sí. este. Señor. O a veces hasta con groserías o palabras despectivas. Sí. Oye, fíjate que qué bueno que tocas eso. Yo soy muy metiche en ese aspecto. Yo también. Y qué bueno que lo dices, porque me ha tocado en varias ocasiones ir a diferentes partes y traen el café volteado. O sea, traen su café y lo traen volteado. Doña Samantha. Y yo le digo, llego y le digo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y luego ya me contesta, no, buenas tardes. Le digo, ¿cómo te llamas? Y lo voltean y se te cambian así como que, digo, es que traes tu café volteado. Ajá. Y luego dice, ay, es que no me gusta mi nombre. O no me gusta la foto como salí. Porque eres que traen fotos. Pues ¿no? te vamos a decir pichiniguida. Y ahí es una alerta sí. de que hay algo, ¿no? O sea, sí. desde que no te gusta el nombre o desde que no te gusta la foto, pues no estás feliz donde estás, ¿no? O que ni te diste cuenta que lo giraste, ajá. pero oye, pues si estás en atención al público, pues claro, fíjate lo que claro. está pasando. Todo eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí, todo, habilidades sociales. Todo, entonces sí hay que buscar. ¿Cómo se llama el otro? Preguntarle, oye, ¿cómo te llamas? Para dirigirte al hola, otro. Hola, señorita sin nombre. Y que te sientas. O que alguien te salude y te abraza y te besa y dices tú, ¿quién es esta? Sí. Bueno, esa es la edad. Siempre, eso bueno, que... también, profe. Ayer me dijo una señora muy efusiva, que por cierto le mando un saludo. A ¿cómo efusiva. Está, Chavita? Y me abrazó. Ah. Chavita, ¿cómo está? Oiga, le encargo, por favor, que vaya. Y luego volteó bien yo así y dice, ay, no es Chavita, perdón, lo confundí. Pero ya te vas a ver, abrazo. Chavita, ¿eh? Vas a ver. Ahorita que te disculpaste, Pato, déjenles digo que otra habilidad social es disculparse. Ah, ok. Entonces, es mira. Muy sano decir, oye, discúlpame, te confundí. Oye, discúlpame, ah, sí. ¿sabes qué? Te traje el platillo que no era el adecuado. O discúlpame porque derramé algo en tu mesa. O sea, sí tiene que ver la habilidad social de disculparnos. Nos lleva a ser más uh-huh. empáticos y ser uh-huh. más comprensivos con los demás. Fíjate, ahorita me estoy acordando, hay personas que te ven y te dicen, ¿le puedo dar un abrazo? Me recuerda mucho a un hermano que falleció hace como 20 años. Uh-huh. Y pues abráceme, pues me está diciendo. O sea, o las viejitas, bueno, yo sí. en el aspecto que veo señoras en la iglesia que digo, mira, igual que mi mamá y la misma ropa y todo. Y voy y les digo, sí. Pues dame un abrazo. O sea, eso también, porque hay gente sí. que se queda nomás así, con las ganas y el deseo, ¿no? Y que a lo mejor al otro también le hace falta. Tú no claro, sabes, a lo mejor claro. te dicen que no, pero a lo mejor te dicen que sí, y también es muy válido, porque a lo mejor uh-huh. al otro también le hacía falta ese abrazo. Entonces, claro. poder uh-huh. externar nuestro sentir, poder hablar de nuestro pensamiento, uh-huh. poder expresar de nuestras emociones, nos habla de habilidades sociales. Oye, me estoy sintiendo así, pues ajá. lo voy a externar. Oye, estoy pensando claro. tal cosa, tengo esta opinión, pues dala. Y también defiende tu punto así de es. Vista. Yo estoy realmente, pues también quiero levantar la voz. A ver. Levanta la voz. No me puedo quedar callado. Pedro, quiero comprar carro nuevo. Ah, y me da ray. No, si usted ya tiene la camioneta roja, que no la saca porque se le acaban las llantas. Sí, fíjate. No, está bien. Que la cuide. Si usted necesita comprar automóvil nuevo, yo le recomiendo algo muy importante. Autos del Norte. Recuerde que un automóvil wow. nuevo ya no es un lujo, es una necesidad. Claro. Compre un Fiat, una Ram, Dodge, Chrysler o Jeep. Comunícate con nosotros, 78-20001. 78-20001. Y también te atendemos
por WhatsApp, es que somos bien modernos, por WhatsApp o por mail, wow, ¿no? 878-78-826-41 y agendamos una cita. Excelentes planes de financiamiento y recuerda estrenar, depende de ti. Hidalgo número 100 frente al Mercado Zaragoza, Autos del Norte, pasión, pasión que te mueve. Así que no se quede con la cara, también externe eso a su marido, ahí a su esposo. Claro. Quiero. Quiero. Necesito. Necesito. Me lo merezco. Me lo merezco. Ahí están las palabras claves, ¿eh? Así que compre automóvil nuevo. Recuerde que la verdad hay muchos planes de financiamiento en los cuales usted puede aprovechar y llevarse un automóvil nuevo como todos mis Oye, todos mis compañeros se chiflaron y ya sacaron carro nuevo. Qué padre. Wow. Sí. Qué bueno. Vamos evolucionando. Hasta parece que trabajan en Super Channel, muchachos. Vámonos al corte comercial. Regresamos. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. El Gobierno Municipal de Piedras Negras te invitan a la primera jornada laboral 2019. Este próximo 8 y 9 de julio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se ofertarán más de 200 vacantes en los ramos de manufactura, servicio o comercio. Te esperamos en el estacionamiento de City Club a partir de las 9 de la mañana. No pierdas esta oportunidad de empleo. Primer jornada laboral Piedras Negras 2019. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Esto es Coahuila. Inauguramos el Centro de Convenciones Torreón, un espacio moderno con la capacidad para hospedar simultáneamente eventos sociales, corporativos, educativos y mucho más. Aumenta la competitividad de la laguna y de todo el estado. Turismo de negocios de alto nivel, un lugar que se adapta y seguirá creciendo. Con el Centro de Convenciones Torreón, competitivo, Coahuila es. Muérete, Coahuila es. Esas son habilidades sociales. Y eres influencer de la comunidad. Gracias. Oye, le mandamos un saludo a todos y cada uno de los negocios, restaurants, las tienditas, las fonditas, los supermercados. Hola. ¿Dónde nos están viendo? ¿Sabes dónde nos ven? Donde venden televisores en las diferentes mueblerías. Ah. Ahí ponen a nos vemos bien grandotes. Sí, en la pantalla de 55 o más. Eso. ¿Verdad? Gracias en serio a toda la gente que nos ve. Y lo decimos porque, por ejemplo, hay varios restaurantes ahorita mañaneros. Sí. Donde venden desayunos y demás, donde se reúne toda la gente. Y ahí está la pipa. O que están preparando la comida para el mediodía, que también ya nos están viendo. Que le pongan más café. Sí. Ya sé por dónde andas tú. ¿Dónde está? A lo mejor no digo nada. Ya. Después nos vemos por ahí. Gracias, André, saludos. Ya sabemos el rumbo. Le mandamos saludos a Patricia Infante. Pariente, saludos, buenos días. Un abrazo. Dios los bendiga, Pedro Vargas. Bendecida semana. Eso. Dice más Daniel Hernández Álvarez. Dice, maravilloso inicio de semana para todos y un beso grande a mi querida hermana. Hermanita, mira, te amo. Ayer fue su cumpleaños. ¡Ah, felicidades! Ya ayer cumpleaños. Mira, felicidades y feliz cumpleaños. No nos invitó a la fiesta, pero bueno. No nos invitó a la fiesta. Paula Hernández dice, saludos desde el Caribe. ¡Qué rico! Wow. Dice, a mi hermosa prima Rosalba Hernández Álvarez. Prima, un abrazo. Bendiciones para todos. Y un coco con dice, ron. Odín Cavazos, saludos. Y la dieta, profe. Pero es vegano. Un coco con el coco. R.L. Sánchez, bueno, inicio de semana, dice. El coco asusta. Griselda Herrera, buenos días, saludos, Dios los bendiga, saludos, bonito inicio de semana. Y
Pedro Vargas Ríos nos saluda a todos. Ándele, desde aquí, desde acá, desde ahí, desde este aquí. Lado. En el Caribe mexicano, ¿dónde andará? ¿Allá en Playa del Carmen? Sí. Sí. Qué rico. Un abrazo a toda la gente que está por allá. Sí. Pero bueno, seguimos con el seguimos tema. Ya con viajamos la hasta allá. Hasta allá nos, fuimos. Sentí el oleaje del mar. El sargazo. Ay, Pato. Fíjense que otra de las habilidades sociales, pero ya de las avanzadas y que son afectivas, son, por ejemplo, el animar a otro a que haga algo. Ah, mira, el también. El consolar. El poder manejar nuestro miedo y el poder manejar nuestra agresión. Aunque estas sean emociones que nos lleven al enojo, por ejemplo, o al miedo, estas emociones pues también son, pueden ser autorreguladas y autorregularlas significa que podemos manejarlas y que entendamos que es una emoción que va a pasar un tiempo para que nos podamos estabilizar y puedes continuar. Es decir, no te quedas con esa emoción o no te quedas con ese recuerdo de hace años de es que tú no me saludaste una vez en el mercado hace 10 años. O sea, ya pasó, o sea, no pasa nada. Suelte el pasado. Así es, entonces, incluso pues las habilidades, nos vamos desde las habilidades básicas, el poder aclarar, el poder decir, oye, ¿qué te pasa? Y hasta las habilidades ya que son las más avanzadas y que son afectivas, el poder manejar mis emociones, el poder hablar de aclarar lo que yo siento, pero también poder entender cómo es que me siento y cómo puedo manejar el cómo me siento. Así fíjate, qué importante es eso cuando una persona necesita ayuda, pero que dice, es que no sé ni por dónde empezar, porque esto no se lo he contado a nadie. Eso es bien importante. Sí, o sea, el hecho de cómo estamos educados emocionalmente para decir lo que siento. Porque incluso hay gente que dice, es que no sé ni qué siento, ni cómo me siento. Sí, y entonces, cuando tenemos incluso esta confusión tan básica como el no poder identificar las emociones, pues deberíamos empezar a hacer algunos ejercicios. Y yo les quiero compartir algunos para que los puedan hacer con sus hijos y que incluso ustedes los puedan hacer como adultos, ¿no? Apenas venía la pregunta, ¿y cómo le hacemos? Herramientas. Son cosas bien sencillas, pero por ejemplo, si nos vamos buscando en una revista o en internet, podemos ir viendo el rostro de cada uno y podemos ponerle un nombre a esa emoción. Okay. Porque a lo mejor no lo que tienes no es tristeza, sino lo que tienes es enojo. O a lo mejor no es enojo, sino lo que tienes es melancolía. O a lo mejor no es melancolía, sino es tristeza. O sea, todo eso, dije ahorita cuatro emociones o cuatro sentimientos que aunque se relacionan, se definen de una manera distinta y todos los percibimos de una manera distinta. Así es. Entonces, si estamos con nuestros hijos, a ver, vamos a ver una revista, ¿qué emoción te refleja este rostro de esta persona? Ah, pues yo creo que está contento o yo creo que se siente pleno. O sea, eso primero deberíamos ampliar nuestro vocabulario. Acuérdense que para ampliar nuestro vocabulario pues hay que leer. Entonces, poder decirle a nuestros hijos, oye, pues yo percibo que el rostro de esta persona nos dice tal cosa. Incluso en nuestra vida cotidiana, si tú te topaste con alguien y te oye, mamá, ¿por qué tiene esa cara? O porque que te pregunte a alguien, oye, ¿por qué tiene ese rostro? Pues medio vamos enojado, a aclararlo. O medio enojado, ¿por qué estará enojado? ¿Te pareció que estaba enojado? ¿O porque estará enfermo? ¿O estará enfermo? A lo mejor se siente mal. Entonces, poder ir aclarando pues qué emociones son las que tenemos, pues nos va a ayudar a poder expresar realmente cómo nos sentimos, ¿no? Claro. O con más específicos. Hay historias, digo, a mí me tocó hace muchos años, ¿sí? Donde decían los niños de una escuela que no había, era semirural el lugar, y decía, profe, ahí está un muerto. Yo decía, ha de ser algún borracho, véngase para acá. Y no, si estaba muerto. Sí. Sí, allá fuimos ya, bueno, la policía fue. Pero sí, a veces uno confunde los estados, pues, ves un hombre tirado, pues dices, ha de ser un borracho, ¿verdad? Que ahí se cansó, pero no, los niños sí adivinaron, entonces, estaba muerto. Fíjense, poder establecer un sentimiento o una emoción en el otro, aclararlo, todo eso nos hace ubicar en, oye, pues mi hijo o mi hija, o la gente a mi alrededor, vamos entendiendo cómo se siente el otro, que eso es muy importante. Y otra cosa que es la contraparte es lograr respetar el sentimiento y la emoción del otro. Eso. No voy a hacer que cambie su emoción o su estado emocional de un momento a otro. Oye, si está llorando, no le voy a decir, oye, no llores, no pasa nada. Claro que sí, llora, está pasando algo, déjalo llorar. Es más, consuélalo, acompáñalo, y eso es una parte de una habilidad social, el poder estar ahí y tolerar.
tolerar al otro, tolerar el dolor del otro, que no muchos lo podemos hacer, porque de pronto es que, no, y si yo también lloro, pues llora, ah, ¿no? O sea, acompáñalo, saca el papel y límpiense los mocos, ¿no? Bueno, pero eso es parte, eso es parte. No todos podemos, es fácil cuando estamos en alegría y compartir la alegría, ajá, y la borrachera y la comida y la fiesta, todo el mundo comparte súper bien. Pero a la hora de los momentos difíciles, como el enojo, oye, yo me quedo con mi hijo adolescente aquí al lado, está enojado, pero pues yo necesito que esté aquí conmigo, ¿no? No nos enojamos juntos, pero pues de menos contenerlo y que sepa que cuenta conmigo. Así es. Claro. O si estoy aquí con mi hija que está adolescente y que está triste, pues no le voy a decir, mijita, vete a tu cuarto, porque estamos promoviendo conductas de aislamiento, quédate aquí conmigo, yo estoy contigo, platico contigo. Entonces, poder respetar esas emociones son difíciles, claro, porque acompañar no es fácil cuando estamos solo acostumbrados a una apariencia o a que no pasa nada. Claro que pasa y claro que respetar a la emoción del otro es básico dentro de las habilidades sociales. Así es. Y qué bien cuando uno identifica dentro de la familia el que tiene las habilidades sociales, ¿verdad? Ajá. Mira, ahí viene un señor que viene muy molesto, ándale, sal tú. Ándale, el otro, el que pone límites. Sí. O alguien está, el niño está llorando, o falleció fulano, ve tú, que tú también eres muy bueno para esto. Sí, yo creo que eso también es muy importante, pero son habilidades, ¿eh? Nos lo acaban de decir, las podemos desarrollar así todos. Rosalba, si hay alguien que se quiera comunicar contigo, sabemos que hay mucha gente que se identificó hoy con el tema. Claro. Si quiere comunicar contigo, ¿tu teléfono cuál es? 8787-880019. A ver, 8788-880019. Es que ella es de Guadalajara y... No, ya tengo número de aquí. Por eso, es que me decir, por eso lo dice así, pero es 878. Ya sé. ¿Verdad? ¿Y cómo lo decimos los de aquí? Así, 878. Y luego ya dicen lo de... Así es, pero ella no. 887, no sé qué. Ella sí sabe decirlo. pero bueno. Oye, Rosalba, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que queda todavía concluso el tema, pero bueno, te esperamos la próxima semana, primeramente, claro, Dios, acá en Abrazando la Vida. Y gracias, bueno, en serio, por este bonito tema, porque aprendemos junto contigo y nos llevamos tarea. Sí, claro, mucha tarea. Mucho. Acuérdense que hay que evaluar cómo nos comportamos nosotros con nuestros hijos, cómo nos comportamos con los demás, y poder hablar de emociones sin miedo. Así es, gracias. Eso. Gracias, ahora bendiciones, sí, para muy ti. Bien. Muchas gracias. Y a tu familia. Y felicidades, profe, a León. Gracias, sí, mi niño en primer lugar. Sí, súper nada. Y saludos igual que a su mamá. Señor, no es cierto, gracias, Pato. Saludos a tu familia que también nos está viendo ahí en internet. Gracias. Y bueno, señoras y señores, yo me voy con Rosalba, se van a quedar con Pedro. Pedro, ¿viene más invitado? Sí, claro, viene Dani Rico. Así es, Dani Rico viene a platicar algo muy interesante. Para usted que también está pasando a lo mejor por una situación media difícil, quédense acá porque hay un buen consejo para usted. Eso. Me voy con Rosalba, señoras y señores, esto es... Abrazando la Vida. Vamos a desayunar para platicar. Ah, qué rico. Okay, regresamos. Sí, la deja un pan. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al corriente tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality Inn Piedras Negras.
Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601 Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Oigan, pues aquí yo muy contento de recibir a Dani Rico. Hola. Bueno, sabemos que Dani viene del grupo de Alcohólicos Anónimos, pero bueno, que nos hable él de esta invitación, sobre todo para las personas que lo necesiten. Claro que sí, bueno, principalmente gracias, ¿verdad?, por el espacio y claro, sobre todo, pues más que nada hacerle la invitación a familiares, amigos, uh-huh. Vecinos, que conozcan a alguien que tenga problemas con su manera de beber o de drogarse o... Bueno, más que nada ahorita, uh-huh. No importa el sexo, yo vengo de un grupo de Alcohólicos Anónimos, 24 horas Piedras Negras, okay. En el cual ayudamos a las personas, ya sea hombres, mujeres, niños, adultos, personas de la tercera edad, no importa, o sea, más que nada la única intención del grupo es que la persona se rehabilite y ajá. Regalarles lo que es una vida nueva. Sí, oye Dani, a mí se me viene la idea de, por ejemplo, si yo soy el señor, el dueño de un taller mecánico y tengo un mecánico que es excelente, es cumplido, es honesto, pero es alcohólico y a veces me falla mucho. Ajá. Bueno, mire, principalmente es eso, ¿no? Ay, la verdad es que no se puede obligar a una persona a asistir al grupo. Ajá. O sea, simplemente se tiene que transmitir el mensaje. Muy bien. Hablándole acerca del grupo. Mire, muchas de las veces hay personas, con otras personas que tienen sus empleos, que tienen sus familias, o sea, tienen su vida afuera, pero tienen este problema que es el alcoholismo. Sí. Entonces, de cierta manera, van por la ayuda. Sí. Mire, nosotros contamos con lo que es un anexo dentro del grupo. También hay una forma de asistir que es militando. Ajá. Que vaya, tú estás en tu casa trabajando y puedes ir al grupo a escuchar las que es las juntas. Ah, muy bien. O sea, todo ayuda, pues, porque más sin embargo, una persona que tiene este problema, así puede ser el mejor trabajador, el mejor estudiante, porque hay muchos chavos sí, que sí, hacen sí. Esto. Eso siempre, o sea, los va a llevar hasta abajo. O sea, nunca van a poder crecer más de lo que deben de hacer. Porque el alcoholismo es, en eso se basa, pues. Uh-huh. O sea, en que siempre, por ejemplo, puedes tener el mejor empleo y puedes ser el mejor trabajador, pero por tu manera de beber, tal vez un día no llegas, tal sí. Vez un día vas ebrio al trabajo. Es un tapón que no te va a permitir exactamente. Avanzar. Porque yo lo que quiero es que también se escuche que las personas que son adictas o tienen el problema con el alcohol son personas muy inteligentes, son creativas, son valientes, son artistas, pero tienen esa enfermedad. Y sobre todo, algo muy importante que quiero mencionar es el hecho de que el alcoholismo no es un vicio. Eso. O sea, es un problema de salud uh-huh. Y que está confirmado por la Organización Mundial de la Salud. O sea, esto es real, es serio. Y es un problema que se tiene que atender a tiempo. Así es. Porque si uno no se atiende a tiempo, por ejemplo, yo llegué al grupo a los 19 años. Uh-huh. El grupo es un lugar 100% de prevención donde se previenen demasiadas cosas. Hacia adultos, jóvenes, mujeres. ¿A dónde podemos ir? Mire, nosotros estamos ubicados en la colonia El Issste, es Parras número 12, abierto las 24 horas del día para cuando usted necesite la ayuda. ¿Desde la calle se ven? Desde la calle se ven, ahí tenemos ajá. Un letrero grande donde se por ven. Supuesto. Ah, también voy a pasar el número. Ajá, el por número favor. Es 878-791-2729. Uh-huh. Eso. Como les digo, estamos a sus servicios a la hora que ustedes gusten. Son las 24 horas. Las 24 horas del día. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No, en nuestro grupo no tocamos mucho lo que es las religiones. Se mm. Respeta todo. O sea, muy la bien. Religión, el sexo. Me no parece importa. Muy bien. Al final de cuentas, yo creo que lo que nos sana también es el amor, el respeto y sobre todo el concepto que tienen ustedes de la libertad, que vaya uno por su propia voluntad. Claro que sí, 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 más que nada es eso, porque muchas veces llevan las personas a fuerza y como es un grupo donde no se le mantiene a nadie a la fuerza, uh-huh. O sea, es libre. Yo el día de hoy estoy ahí porque quiero estar.
pues no duran, llegan y los dejan y se tienen y se van. Sí, o los engañan, ¿no? Exacto. También hay gente que va engañada, te vamos a llevarnos a dónde y llegan ahí al grupo. Claro. Bueno, pues yo creo que esto es una gran oportunidad para las señoras, los señores que también tengan hijos, tengan adolescentes, porque encontramos que son las mamás a veces las que andan buscando ayuda, pero el que la requiere no va. Exacto. Y bueno, pues yo creo que esto sería un mensaje muy oportuno y sobre todo estamos a tiempo, chicos, chicas que están en esta necesidad, en esta enfermedad de alguna adicción, pues vayan a este grupo con Dani. Pues claro, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Y sobre todo sabemos que hay más grupos, ¿verdad? Sabemos que hay muchos grupos aquí en Piedras Negras porque le dicen, profe, nomás hablan de uno, ya vemos muchos. Pues vénganse también para poder hablar de todos los grupos que hay aquí y agradecerle muchísimo a las familias que ponen los ojos con valor para sacar adelante a un hijo que requiere mucha ayuda emocional. Así que, pues esto ha sido todo por hoy. Ahorita a las 10:30 nos vemos en la cueva, ¿eh? Allá voy a estar. Así que, bueno, nos vemos mañana. Esto fue Abrazando la Vida. Cuídense mucho. Bye, bye.